Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Este es el tiempo de adorar a un Dios vivo, aquel que dejó la tumba vacía. Prepárate para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga mucho. Qué bueno poder estar aquí en la casa de Dios, bendiciendo y adorando siempre al nombre del Señor. Qué bueno, mis hermanos, poder compartir la palabra de Dios y también presentar este tiempo de adoración y alabanza delante del Señor. Pero sin antes darle al Señor toda la gloria y la honra siempre, aunque en todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de su nombre. Yo quiero leer una palabra, el Salmo 23, como siempre leemos algo antes de empezar el culto. Y Dios nos ayude a... Pero aquí hay algo que me ministró mucho y quiero compartirlo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Me ministró mucho el verso 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia, aunque el salmo entero nos bendice por su gran amor que Dios tiene para con nosotros, pero aquí nos dice también que el bien y la misericordia nos seguirán. Siempre el Señor nos ha enseñado en esta casa de que la misericordia sobreabunda sobre todas las cosas. Y qué bendición es poder nosotros saber que en medio de cualquier situación que estemos pasando, por la cual Dios está trabajando, la misericordia y el bien sigue con aquellos que le aman, con aquellos que le siguen. Y por eso hoy nos dedicamos aún más para bendecir su nombre. Yo quiero que nosotros podamos orar. Usted que está ahí delante de la cámara, oramos al Señor, nos presentamos delante de Él, reconociendo que Dios es bueno. Y que, así como dice este salmo, dice: el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Y dice que dice la Biblia, la palabra dice que en la casa de mi Padre, la casa de Jehová, moraremos por largos días. Así que oramos y nos presentamos delante de Dios, reconociendo lo que somos. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracia, honra y gloria a ti, Padre, porque para siempre son tu misericordia. Así, Señor Padre, como oramos, Señor Padre, y que tu palabra dice, Señor Padre, que tu vara, Señor Padre, lo que nos guía, Señor, lo que es la representación de la palabra, la representación de la autoridad máxima, Señor, nos seguirán, Señor, nos guiarán por medio de valle de sombra de muerte, Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Por eso, Señor Padre, tu misericordia seguirá con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Porque para siempre tú sigues, Señor Padre, dando a nosotros la vida eterna para con Cristo Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dedicamos este tiempo, Señor, a tu bendita y hermosa gracia. Así, Señor, como dice esta palabra, Señor, es que el bien y esa misericordia, Señor, la cual nosotros profesamos, Señor, cada día hablamos de tu misericordia, Señor. Y nos inclinamos siempre, Señor, a la misericordia, porque tú eres un Dios rico en misericordia, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Padre,
tú conoces a tus hijos y tu palabra dice, Señor Padre, que aún por torpe que sean, no se van a extraviar en el camino, Señor. Padre, tú tendrás, Señor, cuidado de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas veces, Señor Padre, se levanta el miedo, se levanta las angustias, Señor, pero sabemos que Jehová, Señor Padre, está con nosotros como poderoso gigante. A ti, Señor, sea toda la gloria. Presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor, porque tú sigues, Señor Padre, teniendo el bien para nosotros y la misericordia. Gracias, Señor, te damos. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea toda gloria, sea la honra.
siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú estás
Tú eres el grande y poderoso, Señor. Aleluya. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor. Cordero y león, cuán grande.
cantemos una vez, dilo. Mi corazón. Corazón.
Santo,
Sálvame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos más. Necesita más de ti. De ti, Señor, necesitamos. Necesita más de ti. De tu presencia, de tu amor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Más de ti, más de ti. Necesita más de ti. Mucho más, mucho más, mucho más. Necesita más de ti. Cada día. Cada día necesita más de ti. Oh, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesitamos más, Señor. Necesitamos más de tu presencia, de tu Espíritu Santo.
de tu espíritu. Es por eso que buscamos cada día tu presencia. Muy temprano en la mañana, recibe.
buscamos porque te necesitamos. Te buscamos porque tú eres Dios. Te buscamos porque tú eres bueno. Te buscamos, Señor, porque tú eres todo, todo, todo. Tú eres lo más importante en nuestras vidas, Señor. Por eso te buscamos, Rey, porque te necesitamos. Te necesitamos, Dios. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está cerrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me sostiene. Oh, Padre, tu diestra nos sostiene.
gracias. Santo y digno,
Cordero digno es, el Cordero digno es, el Cordero digno es, el Cordero digno es, el Cordero digno es. Digno de gloria, de honra, de poder y de alabanza eres tú. Tal como cantábamos, el Cordero digno es. Solamente tú eres digno y santo, Señor, merecedor de alabanza por siempre. Todo lo que respire te alabe, todo lo que tenga, Señor, aliento de vida te reconozca. Tú eres el Dios verdadero y santo. Y a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, a quien diste por nosotros, sea la gloria y la honra y el poder, y sea el reconocimiento a la persona del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de Dios en nosotros. Señor, muchas gracias por darnos este día para adorarte, por darnos, Señor, la honra de ministrar tu corazón. Cantamos para ti, adoramos tu nombre santo, y todo un pueblo, Señor, se reúne con nosotros a la distancia, a través de los medios, para adorarte juntos. Aunque no estemos, Señor, físicamente juntos, estamos unánimes en espíritu. Y tú usas estos medios, Señor, para unir tu pueblo, para unir tu iglesia dispersa, Señor, ahora por este tiempo, físicamente hablando, Señor, pero unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una misma gracia, en una misma fe, en una misma promesa. Señor, muchas gracias, porque hay un pueblo que se une con nosotros para adorarte. Nosotros aquí te levantamos esta ofrenda, reconociendo que tu amor es grande, que tu amor es alto, que tu amor es profundo, que tu amor es sobrenatural, que tu amor excede todo conocimiento. Nosotros podemos contar de tu amor, podemos ministrar, podemos testificar de tu amor, pero podemos también cantar de tu amor y decir que tu amor es grande, que tu amor es profundo. Tu amor es sobrenatural, Señor, que tu amor es perfecto. Gracias por amarnos tanto, que nos diste a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, como tu mayor garantía, como tu mayor muestra es Jesús. Y no te limitaste a Jesús solamente, sino que también nos diste el Espíritu Santo. Nos diste sus arras, nos diste el sello de garantía de tu amor y de tu pacto con nosotros. Por eso queremos ministrarte y decirte, Señor, con cánticos, con tonos, con música, expresarte, Señor, lo que tu amor representa para nosotros. Tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos a ti. Recibe esta ofrenda, Señor, en esta mañana, con todo regocijo, con toda devoción, con toda adoración, con toda humildad. Sean gratos para ti los cánticos y las meditaciones del corazón te agraden. En el nombre precioso de Jesús, tú seas exaltado, Señor. Tú seas muy glorificado. En el nombre de Jesús. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí.
lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es tanto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Con cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Con cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Oh, con cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Capacidad humana para entender tanto amor. Como dice tu palabra, tu amor excede todo conocimiento. Y así es, Señor, nosotros no podremos entender cuán grande es tu amor por nosotros, en que siendo nosotros todos pecadores, débiles, faltos, flacos, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. No podríamos explicarlo con palabras. Es tu soberanía, es tu manera de mostrar tu amor. Nos diste al Santo por nosotros y conjuntamente con Él nos diste vida y todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que presentamos a ti como ofrenda, o es parte de la ofrenda nuestro cántico. Ahora queremos adorarte en tu palabra, escuchar tu consejo, tu voz para nosotros. Es nuestro anhelo poderlo hacer, Señor, de manera tal que tu nombre sea glorificado y nosotros en tu bondad, en tu perfección, seamos edificados. Gracias por mis amados del Ministerio de la Alabanza, el Ministerio de Televisión y Radio, que hoy, Señor, aparte este tiempo, en este tiempo especial de la historia, para venir y juntos, Señor, presentarte nuestra ofrenda en nombre del pueblo, en nombre de todos los que nos congregamos en esta casa y los que se unen a nosotros por radio y televisión y por redes. Nos unimos todos ahora para levantar este altar de adoración a tu nombre.
Tú eres el Altísimo, eres el que debes estar en el altar te pertenece a ti, tú eres el Rey Santo, el Alto y Sublime. Por eso, Señor, a ti sea la gloria y la honra en todo lo que hoy traemos, y queremos, Señor, rogarte que sean gratos los cánticos y los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón agrade tu corazón, porque si tal propósito se cumple, Señor, nosotros saldremos de aquí contentos porque pudimos agradar tu corazón. Y en nuestro anhelo que tú recibas todo lo que hoy te traemos, Señor, por amor de ti mismo, en los méritos de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la honra. Mis amados, pueden tomar su tiempo de recibir la palabra. En esta mañana hermosa que Dios nos da, bendecimos su santo nombre por quien Él es. No por lo que Él nos pueda dar, lo que Él pueda hacer, sino porque Él es Dios santo, justo, perfecto, sabio, bondadoso, misericordioso, paciente y clemente, lento para la ira y ágil en misericordia. Celebramos sus bondades, anunciamos sus maravillas, cantamos de su poder, decimos que Dios es bueno. Y predicaremos esta verdad hasta el último día de nuestro respiro en esta tierra, o nuestro arrebatamiento, donde seremos mudados a un cuerpo ya sin contaminación, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo sin corrupción, incorruptible como es nuestro Dios. Entonces en su presencia veremos cuán grande es su bondad, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, veremos claramente todas las cosas. Nosotros hemos probado, como dijo el apóstol, su benignidad. Hemos probado lo bueno de Dios. Y por eso no nos cansamos de anunciar y de proclamar y de predicar la bondad de Dios reveladas en Jesucristo. Se han revelado todas sus bondades en una persona, y es Jesús, su Hijo amado. Amén. Para usted que sintoniza Radio Bonao Bendición en este día, hoy domingo 17 de mayo, es un día muy especial para la emisora, porque hoy domingo la emisora cumple 10 años cronológicamente en el aire. Un 17 de mayo del año 2010, Radio Bonao Bendición levantó antena para constituirse en la primera emisora cristiana de esta ciudad, y una emisora que fue icónica, histórica, por ser la primera de la ciudad después de la Voz del Yuna en los tiempos aquellos del régimen de Trujillo. Pues Radio Bonao Bendición, o Radio Bonao, pasó a ser la primerísima, pero ahora Radio Bonao Bendición es la indetenible. 10 años celebramos hoy. La audiencia que nos escucha, que nos ha escuchado por los 10 años primeros, porque si el Señor tardara en venir, Radio Bonao Bendición es la indetenible, seguirá en el aire. Gracias a todos los hermanos que nos han sintonizado y que sintonizan cada programa. Radio Bonao Bendición no es un programa, es una emisora 24/7. Gracias a los programadores, a los productores de programas, gracias a los auspiciadores, a los hermanos que nos apoyan y nos aportan para sostener esta radio en el aire, que es una iglesia sin paredes, que alcanza el mundo a través del internet, y que alrededor nuestro alcanza algunas 6 provincias de manera terrestre, lo que significa que no estamos solamente limitados a Bonao, sino que donde quiera que Dios quiera llevar las ondas de la radio o por el internet, Radio Bonao Bendición ha sido de gran ayuda y de gran sostenimiento espiritual para muchas vidas, conocidas y desconocidas, que escuchan la indetenible. Así que hoy es un día especial. Domingo 17 de mayo, Radio Bonao Bendición levantó antena diciendo: Jesucristo es el Rey y Señor de nuestras vidas, y Bonao es ciudad de Dios. Amén. Celebramos este día. Los que están a través de Telebendición, que también es hermanita de Radio Bonao Bendición, que nació unos años después, el canal de televisión, también para transmitir el mensaje del reino 24/7, celebramos que nos vean en esta hora de la mañana, que estén en casa, en la tranquilidad de su hogar, en el reposo físico, con la libertad de sentarse frente a su televisor o a su computador,
en la sencillez de su casa. No tiene que maquillarse, no tiene que peinarse, no tiene que ponerse ropa de salir. Se puede quedar en pijamas ahí con una taza de café, con una taza de chocolate por la mañana. En lo que se planifica el almuerzo, usted está recibiendo la palabra de Dios en este nuevo día. Los hermanos que están a través del Facebook o del YouTube de la iglesia, muchas gracias. Centro Cristiano El Buen Samaritano, estamos en Bonao, Ciudad de Dios, tierra de paz y de prosperidad. Para nosotros una honra estar hoy unidos a través de este vínculo electrónico, y gracias al equipo que con todos los protocolos de higiene y de seguridad estamos aquí, parte de la alabanza, parte del Ministerio de Televisión y la radio, unidos en este día del Señor para elevarle a Él nuestro culto en vivo, dándole a Dios ofrenda y sacrificios de labios que confiesan su nombre. Si usted sintoniza por primera vez, no le cambie. En Dios nunca hay casualidad, en Dios siempre hay un propósito. Y si usted llegó a este dial, un propósito tiene Dios con usted en este nuevo día. Amén. Así que nos preparamos para la palabra de Dios en esta mañana. Antes, reiterarles que nuestro teléfono está abierto 247-296-809-296-1771, teléfono de la oficina. Estamos en la disposición de colaborarle, de ayudarle, de orar por usted. Y nuestro ministerio, ahora mismo fundamental y siempre lo ha sido, es el ministerio de la oración. Está 24/7, 24 horas al día hay un equipo de hermanos orando. Cualquier necesidad, cualquier situación, usted puede llamarnos y se va a adherir a las peticiones que hay en el altar de Dios todo el tiempo. Damos gracias a Dios por los intercesores, por ese equipo de hombres y mujeres que están en la brecha poniendo fuego en el altar para que la ofrenda no se apague, sino que siempre haya fuego en la presencia de Dios. Gracias. Con toda confianza, llámenos y hágase uno también con nosotros en el Espíritu, adorando al Dios vivo y verdadero. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Yo sé que usted me va a decir, amén, pastor, adelante, estamos listos. Abra su Biblia, venga con nosotros al libro de Salmos, capítulo 103. El miércoles pasado expusimos esta palabra y le quisimos poner, bendice alma mía al Señor, y quisimos introducirlo de este Salmo. Para serle honesto, he predicado en muchos lugares, muchas veces, pero como siempre hemos dicho, la palabra de Dios es como un yunque que gasta todos los martillos. Ella se queda igualita y nosotros nos gastamos, pero ella siempre está igual, ella se renueva, ella es fuente de vida, manantial de vida. Por eso, cada vez que la escudriñamos y la leemos, y está en la soberanía y en la gracia de Dios, abrir nuestros ojos para ver algo que no habíamos visto. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado que quizás en momentos anteriores, en años anteriores, usted leyó una porción de la Biblia y no la entendió, pero la leyó ahora y dice, wow, ahora yo entiendo. Eso es un acto soberano de Dios. Y tal como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo que usted lee y como que no asimila o no entiende, hasta que el Espíritu Santo dice, te voy a abrir los ojos para que veas. Te voy a abrir los ojos para que veas, los oídos para que escuches. Y te voy a abrir el corazón para que entienda. Entonces ahí, esa palabra que antes habíamos leído, ahora tiene otro nivel, tiene otro sentido. Un sentido más profundo, más maduro. Y eso es lo que creemos de este Salmo. Abra su Biblia, Salmo 103, del 1 al 5. Vamos a leerlo, si usted pudiera con nosotros. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana hermosa en su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo dijo el profeta, se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso,
en ella nos refugiamos y en ella nos anclamos y de ella nos aferramos. Y el que se aferra a ella será como el hombre prudente de Mateo capítulo 7, que edificó su casa sobre roca. Y vinieron los vientos y vinieron las olas y dieron contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba sobre roca. Esa roca es Jesús, esa roca es su palabra, que es inamovible, que permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios por darnos su palabra. En este día nosotros queremos tratar de conectar con el mensaje del miércoles, con la palabra del miércoles, donde el Señor nos llevó a meditar en lo que es bendecirle, en lo que es esta expresión que muchas veces usamos para muchas cosas, hasta triviales, pero la vemos como cosas buenas y decimos, eso es una bendición. Si me regalan algo es una bendición. Si me invitan a comer es una bendición. Si me llega algo que creo que es favorable, es una bendición. Entonces, son cosas que es muy normal que se diga en el argot de los creyentes, en el lenguaje de los creyentes. Pero mis amados, la mera bendición de Dios es Jesús. La bendición de Dios es Jesucristo, a quien el Padre nos ha dado. Él es la bendición de Dios. Lo demás es resultado de la bendición, resultado de caminar con Él, resultado de conocerle a Él. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esa verdad revelada nos hace entender que la bendición mayor, que la bendición primera, que la bendición suprema, que la bendición eterna es Jesús. Porque todas las bendiciones que llamamos bendiciones, que son terrenales y se van a quedar en la tierra. Pero Jesús no, Jesús permanece para siempre y su iglesia permanecerá con Él. Por eso David, que ya estaba entrando en su recta final, en su postrimería de su vida, cuando escribió este salmo, ustedes saben que David escribió muchos salmos, posiblemente fue el que escribió la mitad de los salmos. Hay 150 salmos y dicen algunos que David escribió la mitad. O sea, de 150, 75 salmos los escribió David. Y los escribió en diferentes circunstancias. David escribió en tiempo de aflicción, en tiempo de guerra, en tiempo de persecución, en tiempo de soledad, en tiempo de angustia, en momentos de confrontación, pero también en momentos de gran gozo escribió David. O sea que David sabía lo que era reconocer a Dios, como él mismo dijo en el Salmo 34. David dijo en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, él sabía por qué decía en todo tiempo, porque en el momento del Salmo 34 David estaba en aflicción. Pero si usted se va al Salmo 20, David estaba en guerra. Si usted se va al Salmo 51, David estaba en una confrontación después de haber fallado en un pecado, había pecado contra Dios. O sea que David tenía diferentes maneras de escribir momentos, etapas de sus escrituras, pero sabía bendecir al Señor, sabía reconocer a Dios. Y eso fue una de las virtudes o cualidades que David tenía, que le hizo resaltar sobre los demás. Fíjese que en Jerusalén David es conocido en gran manera. Lo que es hablar de Abraham, hablar de Moisés y hablar de David en Israel, eso tiene jerarquía, eso tiene relevancia. Uno de los hoteles, dicho sea de paso, más hermosos y más respetados y más venerados de Israel, se llama King David, se llama Rey David, uno de los hoteles más elegantes y relevantes de Israel, se llama King David. Precisamente por la relevancia que tiene David para el pueblo judío, pero no para el judío natural solamente, sino para el judío espiritual, que es la iglesia, nosotros los que hemos sido injertados en el olivo, la iglesia de Cristo. David dice, bendice alma mía Jehová. David tenía un estilo de escritura muy particular. Él se hablaba a sí mismo. Eso se llama una introspección, cuando usted mira hacia adentro. El hombre espiritual, mientras más maduro es, más hacia adentro mira. El hombre natural
o el carnal mira mucho lo de afuera, el espiritual mira mucho lo de adentro, mira su condición interna. El religioso juzga mucho las apariencias. El hombre espiritual mide mucho el corazón. Por eso que apariencia podríamos tener y vivencias ninguna. Y para Dios no es lo que más le interesa. Puede tener valor la apariencia porque debemos reflejar a un Dios santo, pulcro y perfecto. Pero a Dios lo que más le importa es cómo esté tu corazón. Es lo que Dios pide en el proverbio. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando usted discierne esa verdad, usted empieza a caminar de adentro hacia afuera. Le importa más lo de adentro que lo de afuera. No estoy diciendo que lo de afuera no tenga valor, para que no me vaya usted a confundir, y que usted no se peine o no se bañe o no se afeite o no se ponga un desodorante. No, no, no. O no se vista decorosamente. No. Estoy diciendo que para Dios siempre el corazón será lo más importante. Lo de adentro es lo más importante. Porque antes que cualquier cosa, Dios va a mirar lo que hay dentro de ti. Por eso David tenía un estilo muy particular de escribir, y era porque él se miraba hacia adentro. Él miraba hacia adentro. Él no se miraba en el espejo de los hombres que se miran a ver cómo estoy, si estoy medio gordito, si estoy flaquito o si me veo bien. No, él miraba cómo estaba su alma. Y esto debiera ser para nosotros una gran lección. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? ¿Estoy yo agradando a Dios? ¿Estoy yo honrando a Dios? ¿Estoy yo sirviendo a Dios? ¿Estoy yo temiendo a Dios? Todo eso es bueno. Que usted se pare por un momento y diga, si hoy Dios me llamara a dar cuenta, ¿estoy yo listo a rendir cuenta de mi mayordomía? ¿A rendir cuenta de lo que Él me dio en lo espiritual y en lo natural? Porque Dios, cuando nos llama, nos capacita con dones, con talentos y ministerios de los cuales hay que rendir cuenta. No se crea que los pastores no vamos a rendir cuentas. Los pastores rendiremos cuenta de nuestra vida y de la iglesia a la cual Dios nos llamó a servir. O sea que más compromiso todavía, porque por cada uno de los hermanos daremos cuenta si los enseñamos bien o si los enseñamos mal, si los tratamos como ovejas o lo maltratamos como si fueran borregos u otro animal. Todo eso daremos cuenta. David tenía claridad de esa verdad y la importancia de andar alineado a Dios en su corazón. Por eso él mismo en el Salmo 139 decía: escudriña mi corazón, Señor. Oiga, no todo el mundo tiene esa valentía o esa determinación de decirle a Dios: escudriña mi corazón. Dios conoce nuestros corazones. Sin embargo, David le decía: escudriñame, Señor. Escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, Señor, por el camino eterno. O sea, revélame lo que yo no estoy haciendo bien. No todo el mundo se atreve a pedirle a Dios: Señor, revélame lo que no estoy haciendo bien. ¿En qué yo estoy fallando? Señor, dime qué está desalineado, qué está fuera de su lugar. Dímelo, Señor, revélamelo, Señor. ¿Por qué? Porque me interesa andar bien contigo. Podría ser que no le caiga bien a mucha gente. Podría ser que mucha gente no le guste mi predicación, pero yo quiero que mi vida te agrade a ti. Y eso tiene más valor. ¿Por qué? Porque lo terrenal es terrenal. Y al final de todo, los hombres no son lo que nos van a juzgar. Lo que nos va a juzgar es Dios. Entonces, hay que estar claro en esa verdad. Soberanamente con quien tenemos que estar alineados es con Dios. Porque Él es el que nos va a juzgar. David dice en el Salmo: bendice alma mía Jehová. Le da un mandamiento a su alma, una introspección a su alma. El alma es el asiento de las emociones, del pensamiento y de la voluntad. El alma es lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago. Eso es el alma. Por eso cuando un hombre muere, una mujer muere, su alma se despega de su cuerpo. El cuerpo queda como una caja vacía. Y por eso ni siente ni padece, como decimos nosotros. Pueden quemarlo, pueden tirarlo al mar, pueden cortarlo en pedazos y no siente. ¿Por qué? Porque su alma ya voló. El alma es la que testifica del dolor o como de la alegría. El alma testifica de la inteligencia como de la torpeza. El alma testifica del hacer como de la negligencia. Es en el alma. Entonces David le decía a su alma:
En otras palabras, que mis sentimientos, que mis pensamientos y que mis acciones bendigan a Dios. Pero David le da un mandamiento y le dice: alma mía, no importa cómo tú estés, bendice al Señor. Y sabe que David, cuando escribe este salmo, ya estaba en su recta final. Por eso algunos historiadores le llaman a este salmo el Monte Everest. ¿Por qué le llaman el Monte Everest? Porque el Monte Everest es el pico más alto de toda la tierra, la montaña más alta de toda la tierra, de todo el globo terráqueo. El punto más alto es el Monte Everest. Entonces, dicen que este es el Monte Everest de las Escrituras de David, porque David escribe una revelación superior a todos los salmos. Primero, porque ya estaba en la postrimería de su vida y David sacaba conclusiones. O sea, se hacía una autorrevisión, una autoevaluación. Y en esa autoevaluación, lo primero que él le daba mandamiento a su alma era para que su alma bendijera al Señor. Y esta palabra bendecir es hablar bien, pensar bien, dar lo mejor a tu Dios. Eso dice David. Habla bien, piensa bien, dale lo mejor a tu Dios. Pero ya David estaba entrando en la recta final, donde no tenía mucha fuerza. Y dice en el versículo 1, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso de todo mi ser es la bendición integral. O sea, que no nos salte nada. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está. Espíritu, alma y cuerpo, ahí está, todo vuestro ser. Somos una tricotomía, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Se lo voy a repetir, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero ese espíritu, cuando es guiado por el Espíritu de Dios, el alma tiene testimonio de Dios. O sea, en otras palabras, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, mi alma tiene testimonio de lo recto, de lo bueno y de lo puro. ¿Cómo usted se da cuenta? Bueno, usted se da cuenta cuando usted miente, cuando usted hace algo incorrecto, cuando usted se aira, el Espíritu mismo da testimonio de que eso que hicimos no está bien. Hay un sensor. Los carros modernos tienen un sensor que te dice cuánto le falta al galón, al tanque de gasolina. Los carros modernos te dicen cómo está el aceite. Los carros modernos te dicen cómo están las gomas, si le falta aire a la goma derecha de adelante o a la goma de izquierda de atrás. Hay sensores. Nosotros tenemos un sensor que se llama Espíritu Santo, que nos dice cómo andamos, cómo estamos, si hicimos algo indebido, incorrecto, y nos redarguye. Esa palabra redarguir es nos confronta, pero no nos acusa. Es diferente. Vamos a separar cuando Dios nos redarguye. Cuando Dios nos redarguye, lo que Dios provoca en nosotros es que reconozcamos que hemos fallado para que nos acerquemos a su trono. El diablo, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, lo que hace es que nos acusa. Y la acusación de Satanás es para que nos alejemos de Dios. Por eso hay muchas personas que cuando pecan, y todos tenemos esta carne miserable que nos hace y que nos arrastra el pecado, y yo no estoy diciendo ni catalogando pecado, pecado es todo lo que no agrada a Dios, y aún una palabra puede ser que no agrade a Dios. Entonces esta carne nos arrastra el pecado y todos fallamos, pero el Espíritu Santo, cuando nos redarguye, lo hace para que volvamos al trono de la gracia y pidamos perdón y misericordia. Pero el diablo, el Señor los reprenda, cuando nos acusa, lo hace como para que nos alejemos de Dios y nos escondamos de su presencia. Por eso entonces, el que no discierne una de otra, cuando Dios me habla y me corrige, no lo hace para avergonzarme, no lo hace para denigrarme, no lo hace para ponerme en poco, lo hace para que yo me acerque y Él mismo, por el Espíritu Santo, enderezar lo que estaba torcido, corregir lo que estaba deficiente. Él pone el querer y el hacer en nosotros. Pero si somos entendidos, si no somos entendidos, vamos a caer en la otra trampa, o sea, en la trampa del enemigo.
En la trampa primera es el pecado. La otra trampa es alejarnos de Dios. No, amados, no. Si hemos fallado, lo que conviene es lo que dice Hebreos 4:16. Si hemos mentido, si hemos robado, si hemos adulterado, si hemos tenido algún pensamiento contra alguien incorrecto, lo que conviene es Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, si he fallado, si he metido la pata, en vez de alejarme de Dios, lo que debemos es acercarme a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en la tierra con la intención de guiar la iglesia a toda verdad. Y el Espíritu Santo está en la tierra para que el hombre de Dios o la mujer de Dios, por su palabra, sea perfeccionado, sea corregido, sea madurado. Entonces, cuando dice David, y bendiga todo mi ser su santo nombre, lo que quiere decir es que yo debo ser entendido de que la bendición o mi expresión de bendición al Señor no simplemente puede ser un acto de palabras. Si usted ha leído la Biblia, y si la ha visto quizás hasta en películas, le voy a decir un versículo que no tengo el texto literal, pero le voy a decir un versículo que usted se lo sabe. Y seguro que se lo sabe. ¿No ha oído usted cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Yo sé que está en Isaías 25 también, pero Jesús dijo eso. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, no era una alabanza íntegra, no era una bendición íntegra. ¿Por qué? Porque era simplemente labios, pero no había corazón. Cuando David dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre, David está diciendo que mis pensamientos bendigan a Dios, que mis sentimientos bendigan a Dios y que mi cuerpo también bendiga a Dios. Que yo levante mi mano, que yo abra mi boca, que yo diga gloria a Dios, que yo diga alabado sea el Señor, que yo diga Él es santo, oh gloria a Dios, aleluya. Pueda decirlo de manera que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén alineados. Es algo que muchas veces contradice la vida de muchos creyentes. Y me incluyo, porque muchas veces decimos gloria a Dios, pero nuestro cuerpo no está diciendo gloria a Dios. Nuestro cuerpo está diciendo: estoy cansado, estoy afligido, estoy turbado, estoy caído, estoy desanimado. Vine a la iglesia arrastrando los pies y aquí estoy. Le traje a Dios mi cuerpo, pero dejé mi alma en el problema que tengo en mi casa. Dejé mi alma en el problema que tengo en el trabajo. Dejé mi alma en el problema que tengo con las finanzas. Entonces, no estoy alabando a Dios íntegramente. David dijo: con todo mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, que bendecir a Dios no es un acto solamente de palabras. Mis pensamientos deben estar conectados. Mis órganos o mi cuerpo debe estar alineado. Yo sé dónde estoy. Yo estoy en la casa de Dios. Yo estoy en la exposición de la palabra. Yo no puedo estar ahora distraído en medio de la exposición de la palabra, leyendo mensajes de Facebook o subiendo fotos a Instagram o chequeando el WhatsApp. No. Yo estoy en la palabra. Yo estoy en esto ahora mismo. Este tiempo es una inversión en mi alma y la voy a hacer completa. La voy a hacer completa. La voy a hacer plena. Esta es mi ofrenda plena. Yo me entrego al Dios de mi adoración plenamente. Esto cuesta entenderlo, amados, cuesta entenderlo. La religión nos ha hecho mucho daño, nos dañó. ¿Por qué? Porque aprendimos a cumplir. Aprendimos a llenar una agenda, a llenar un horario. Ya yo cumplí, ya yo fui a la iglesia, ya yo cumplí, ya yo fui a misa. Y simplemente hiciste un acto religioso que no movió ni provocó el corazón de Dios, porque no fuiste íntegro contigo mismo. En otras palabras, tú fuiste a un cumplimiento. Escucha la palabra, cumplimiento. Cumplo y luego miento. Esa palabra de cumplimiento es parte de nuestra cultura religiosa. Aprendimos a cumplir con Dios. Amado, con Dios no hay que cumplir. Con Dios, a Dios hay que adorarlo. A Dios hay que bendecirlo. A Dios hay que servirle. A Dios hay que conocerle, a Dios hay que entenderle. Entonces, en consecuencia, David, en este nivel,
dice, con todo mi ser bendigo al Señor, con todo mi ser lo alabo, levanto mis manos, mi alma piensa bien de Él, Él lo que ha hecho es hacerme bien, todo lo bueno lo he recibido de Él, en Él no hay sombra ni variación, ni hay nada malo, mi boca lo confiesa, mis pensamientos lo meditan, y si miro a mi alrededor digo, cuán bueno es el Señor. Yo miro a mi alrededor y digo como David también, cuán bueno es el Señor. Porque en tiempos donde hay tantas limitantes, nosotros tenemos la gracia del Señor para poder ir a usted. Quizás yo nunca había ido a su casa, pero ahora sí puedo ir. Y los predicadores vamos a ir a su casa en este mismo procedimiento, en este mismo tiempo de confinamiento. Las redes se nos han facilitado, los medios de televisión y radio, para poder ir nosotros a ustedes. Y eso es lo mismo que Dios hace. Dios nos sale al encuentro de nosotros. Dios nos salió a buscar. Él anda buscando la oveja perdida. Él anda buscando la oveja abatida. Él anda buscando el hombre o mujer que aún todavía no tiene la revelación. Dios sabe que tiene un corazón. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay tantos ejemplos. Si usted revisa la vida del apóstol Pablo, era un hombre que tenía un apego religioso, un celo enfermizo por las tradiciones de sus padres, pero era completamente conforme a tradición, ritos y nada más. No tenía la revelación. Y Dios, en su soberanía, se le quiso revelar y le salió Dios al encuentro. Amado, yo quiero decirte que Dios te sale al encuentro. Y Dios conoce tu verdad mejor que nadie. Cosas que ni tú mismo sabes las conoce el Señor. Pero Él no te sale al encuentro con un látigo, ni te sale al encuentro con un dedo acusador. Él te sale al encuentro con sus brazos abiertos diciéndote, si vienes a mí, yo estoy en la disposición de limpiarte, perdonarte y darte un nuevo corazón. David no estaba en él, ni estaba en ninguno de nosotros el caminar con Dios. Cuando David fue llamado a ser rey de Israel, David no estaba ni en la mesa de su padre Elí o Isaí, perdón. No estaba en la mesa de Isaí. Estaba desconectado de la casa. David estaba lejos de la casa. Sin embargo, estaba cerca del propósito, cerca de Dios. Y cuando Dios envía a Samuel a ungirle el nuevo rey de Israel, el hombre que iba a dirigir los destinos de Israel, el hombre que iba a marcar a Israel con un testimonio también, Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí. Isaí fue quizás sorprendido por el profeta. Isaí fue quizás impactado porque los profetas no tenían esa costumbre tan particular de visitar casas. Fue a la casa de Isaí porque Dios lo mandó. Y de tal manera fue Samuel obediente, y en la obediencia de Samuel, llegándose a la casa de Isaí, se encuentra con este varón y le dice, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová y vengo a ungir a alguien que él ha destinado como rey, que él ha mirado como rey. Isaí, maravillado por la sorpresa del profeta, le buscó a sus hijos y le mostró sus 7 hijos. Y esos 7 hijos, ninguno de ellos eran los que Dios había mirado o el que Dios había escogido. Y se iban a sentar a la mesa a almorzar cuando Dios le dice al profeta, no comas hasta que no estén todos los hijos aquí. Faltan hijos, o falta un hijo. Yo sé que faltan hijos. Yo sé que faltan personas que Dios los va a llamar en este tiempo de confinamiento. Que Dios se le va a revelar en este tiempo de confinamiento. Que Dios le va a tocar el corazón. Que Dios le va a llamar directamente. Que Dios le va a hacer reflexionar en su verdad y en su misericordia para que se acerquen a Él. Porque Dios los ha estado llamando hace tiempo. Es muy posible que usted que me esté viendo, que me esté escuchando, Dios le ha estado llamando hace tiempo. Y en este tiempo Dios se le va a revelar. Así mismo pasó. Le dijo Samuel a Isaí, no nos sentaremos a la mesa hasta que estén todos tus hijos aquí.
Entonces Isaí dijo: oh sí, yo tengo otro hijo. Él es pastor de ovejas. Él está en el campo cuidando las ovejas. Y le dice el Señor: mándalo a buscar, porque hasta que él no llegue, no nos sentaremos a la mesa. Todavía creo que Dios tiene paciencia y misericordia. Y hay muchos que están apacentando sus trabajos, apacentando los afanes de esta vida, apacentando muchas cosas de este mundo, pero son escogidos por Dios también. Y Dios va a mandar profetas, y Dios va a mandar voces a que los busquen. Busquen esas ovejas que están extraviadas en afanes, en agobios, en turbación de espíritu, porque son mías también. Y estos medios son mecanismos de Dios llamar ovejas que no van a ninguna iglesia, que quizás no se congregan con nadie, pero hoy Dios dice: te voy a poner a oír mi palabra para que escuches mi propósito. ¿Sabes qué? David no estaba en sus planes, no estaba en los planes de David, pero estaba en los planes de Dios. Eso dice que Dios es soberano. Esa soberanía de Dios no se discute. Los métodos de Dios tampoco. Él sabe cómo, cuándo y por dónde va a llamar a uno. Y lo va a llamar. Seguro que lo va a llamar por alguna vía. Mi amada, si su esposo no le está sirviendo al Señor, usted descanse en la promesa que Dios lo va a llamar por alguna vía. Mi amado, si su esposa no le sirve a Dios, descanse, porque Dios la va a llamar por alguna vía. Si sus hijos no le están sirviendo a Dios, Dios lo va a llamar por alguna vía. ¿Por qué? Porque esa es su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y viniendo David del campo sudado, entrando en escena, Samuel recibe la voz de Dios y le dice: vierte el cuerno con el aceite, este es mi ungido. Y ahí ungió Dios a David. Y desde ese día, Saúl estaba en el trono, pero para Dios el rey era David. Hay gente que están en los altares, que hace tiempo que Dios los ha rechazado y los ha permitido ahí por un tiempo, hasta el tiempo de su sequía, porque se van a secar. Y no es que querramos que eso pase, es que Dios no ha sido agradado con su servicio, con su sacerdocio, y Dios mismo se va a proveer un sacerdocio fiel y se va a levantar un sacerdote temeroso, un ministerio temeroso, un ministerio que acerque la gente a Dios, un ministerio que no ande buscando lo de la gente, sino llevar la gente a Dios. Y porque esa gente son de Dios, esa gente no son nuestra. Nadie aquí ni allá fue redimido por nosotros. El que redimió fue Jesús. El que compró fue Jesús. El que pagó fue Jesús. Entonces somos de Jesús. Nuestro deber es cuidar lo que es de Dios. David le dice a su alma: bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Oiga, bendecir su santo nombre. Esto es un punto elemental en la vida de la revelación. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro en el libro de Mateo, capítulo 6, y también en Lucas, capítulo 11, lo primero que Jesús les enseña a los discípulos es a santificar el nombre del Señor. Si usted lo ha orado alguna vez: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea, tu nombre es santo. David dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir su nombre es bendecir su naturaleza. Fíjese que en el versículo, en la primera línea, David dice: Jehová lo llamó por el nombre que los judíos conocen, el Yahweh. Lo llamó por su nombre que él se le reveló a Moisés. Pero sin embargo, ahora David dice su santo nombre. Habla de la naturaleza santa. Dios es santo. Su naturaleza es santa, es perfecta, es pura. Y David dice: bendigo tu santo nombre. Bendigo tu naturaleza perfecta, sabia, pura, digna. La bendigo. Bendigo tu santidad, Señor. Bendigo tu perfección. Todo mi ser bendice tu perfección. Impresionante. David estaba en un nivel de revelación cuando estaba llegando al final de sus días. Amado, la madurez cristiana no tiene que ver con muchos años en el Evangelio. Tiene que ver con mucho que Dios te abra el corazón. Dios le abrió el corazón a David para ver la redención, para ver
los cánticos mesiánicos, para con cánticos que David no tenía la más mínima idea de cuándo sería. David habló, escribió, cantó del Mesías, cantó de Jesús miles de años atrás. Miles de años atrás David cantó del Señor, y dice en el versículo 2: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Una de las cualidades que David le está diciendo a su alma: aunque tú estás entrando en vejez, aunque tú estás entrando en los años, no olvide cuántas bondades Dios ha tenido contigo. Cuando Jesús se le enfrenta o se le aparece aquel hombre que andaba en los sepulcros, que era atado con cadenas y que nadie lo podía sostener, quizás se lo ha oído usted, le llaman el gadareno, el endemoniado gadareno, aquel hombre que todo el mundo temía y respetaba porque andaba desnudo, lo amarraban con cadena y la rompía, era una persona completamente endemoniada, plenamente poseída, pero cuando se enfrentó con Jesús no tuvo de otra. Él, los espíritus que operaban en él vinieron a Jesús y le dijeron: sabemos quién eres, sabemos que eres el santo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Entonces Jesús le dijo: calla, enmudece, sal de ese cuerpo. Y ellos pidieron que lo mandaran unos cerdos buscando un cuerpo, y los cerdos se fueron por un despeñadero. Este hombre, después que los discípulos le vistieron, que estaba en su juicio cabal, le dijo a Jesús: yo te seguiré donde tú vayas, maestro, quiero estar contigo, quiero caminar contigo. Jesús, por cuanto tenía ya el número de los escogidos para su iglesia, que representaban los 12 discípulos, le dijo: ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia. Ve y dile cómo Dios ha tenido misericordia. Amados, no sé, pero es triste pensar que nuestra naturaleza humana es tan tremenda que a nosotros se nos olvida cuántas bondades Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha mirado, nos ha preservado, nos ha protegido, ha peleado por nosotros? Se nos olvidan. ¿Cuándo? Cuando viene el momento de aflicción y de la prueba, se nos olvida que el Dios santo y verdadero nos miró con amor eterno. Por eso Él le dijo a Israel: con amor eterno te he amado y por eso yo te he prolongado mis misericordias. Amados, si las cosas hoy no nos están saliendo bien, no podemos olvidar todos los favores que Dios nos ha hecho. El miércoles por la noche le decía un pensamiento que dijo Martin Luther King, aquel precursor americano, protestante, predicador. Dijo algo que todavía yo lo pienso y digo: wow, qué verdad tan poderosa y profunda. Dijo: lo más fácil de olvidarse es un favor, lo más difícil de olvidar es una ofensa. Y yo lo he meditado en estos días y he dicho: wow, pero qué profundo y qué verdad es esta. Eso es cierto. La gente se les olvida los favores cuando alguien le falla, pero no se le olvida cuántos favores esa gente te hizo en toda su vida, pero te falló una vez y con esa vez es suficiente para borrar todos los favores. Así somos los hombres. Si hoy las cosas no nos están saliendo bien, si hoy no estamos en el mejor momento económico, social, político, no nos podemos olvidar de todos los años que Dios nos ha hecho bien. No nos podemos olvidar de todas las veces que Dios ha peleado por nosotros, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha suplido, que Dios nos ha guardado. No podemos olvidar todas sus bondades en un instante, en un momento. Una de las debilidades literal que tuvo Israel como pueblo fue esa. Israel como pueblo sirvió 400 años como esclavo en Egipto bajo un látigo dictatorial, bajo un látigo de dolor, 400 años haciéndole ladrillos a los egipcios para levantar un imperio, y Dios prometió libertarlos, enviarles un libertador, y Dios levanta a Moisés como libertador, y Dios le da la autoridad a Moisés, lo empodera, lo unge, lo envía a libertar a su pueblo. Y cuando Dios le da la bendición a Israel de la libertad y sale Israel hacia una tierra que Dios le prometió,
Lo primero que Dios quiso fue probar su corazón en el desierto y también prepararlo para lo que Dios le iba a entregar. Son cosas que no puedo hablar ahora, pero muchas veces cuando Dios nos saca del mundo, Dios va a probar nuestros corazones y también nos va a preparar para lo que Él nos va a entregar. Eso no todo el mundo lo entiende. No entiende que cuando viene a Cristo le van a aparecer dificultades, le van a aparecer oposiciones, lo van a murmurar, le van a criticar, le van a decir: te metiste a esto, te lavaron el cerebro, o te van a decir: yo soy de tal denominación, o yo soy de tal iglesia, o yo soy de tal cultura religiosa, y yo ahí nací y ahí me muero. Entonces vienen las presiones sociales, vienen los rechazos sociales, viene la murmuración, viene la calumnia, viene que te lavaron el cerebro, viene que te pagaron, viene que tú estás enamorado en la iglesia, vienen muchísimas diabluras en contra tuya, probando Dios tu corazón. Dios lo permite, amados. Pero también Dios lo hace para preparar tu corazón. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, 400 años de esclavitud, los mete al desierto, con dos propósitos. Le dice: para que me sirva y para que me haga fiesta en el desierto. Los voy a preparar para que entren a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a entrenar para que disfruten la plenitud de lo que yo tengo para ellos, pero lo tengo que procesar. Y dice la Biblia, lo quiero leer en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3, para que usted vea cómo es la naturaleza del hombre. Dice: los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto, unos años después de haber salido. Dice: ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Ese es el hombre, así es el hombre. Se le olvidó a Israel que Dios lo sacó del yugo opresor de Egipto. Se le olvidó a Israel que el Señor le puso la columna de fuego por las noches para que el frío no los matara. Y se le olvidó a Israel que durante el día había una nube que caminaba con ellos. Se le olvidó a Israel que bebió agua de la peña. Se le olvidó a Israel que comían todos los días del maná, que le sustentaba. Se le olvidó a Israel que en su cuerpo, mientras crecían los niños, sus calzados también misteriosamente crecían, sus vestimentas misteriosamente crecían. Se le olvidó a Israel que durante 40 años sus vestidos no se envejecieron, ni sus zapatos se les rompieron. Dios les mostró su cuidado por todos los lados, pero la naturaleza carnal, vendida al pecado, olvidó los favores y empezó la murmuración. Ay, papá, ojo con esto. Toda murmuración, toda queja es pecado contra Dios. Toda queja contra Dios es pecado. ¿Por qué? Porque estamos insultando la inteligencia del propósito de Dios. Yo no sé lo que Dios quiere lograr con esto, pero Dios se va a glorificar. Que yo no lo sepa no significa que yo tengo derecho a hablar cosas que yo no sé. Amado, miren, de lo que usted no sabe, no opine. Es mejor. Así usted no pasa por tonto y no se mete en problemas. Hay un proverbio popular que dice que la gente tropieza más con la lengua que con los pies. Porque hablan cosas que no debieran hablar. Se ponen a decir cosas que no debieran decir. Y blasfeman contra Dios. Y pecan contra Dios porque dicen cosas que no debieron decir. Se les fue la guagua, como decimos en buen dominicano, y se les olvidó. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Cuántas veces Dios te ha suplido? ¿Cuántas veces Dios te ha guardado? ¿Cuántas veces Dios ha peleado por ti? Incontables son, pero tú no las has contado, no las has visto. Ahora estás en una aflicción, ahora no tengo un buen trabajo, ahora no tengo trabajo, ahora estoy pasando por un proceso muy difícil. Y por eso entonces ahora digo: Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo siento. Estoy en una angustia, estoy en un agobio. Eso es humano. El miedo fue la primera manifestación almática que el hombre tuvo en el huerto del Edén. Tuve miedo y me escondí. O sea que es natural que al hombre le dé miedo. No es nada extraño. No es nada extraño que el hombre sienta por momentos angustia. Todos los hombres de la Biblia lo sintieron. Elías sintió angustia cuando fue perseguido por Jezabel.
Los profetas sintieron las angustias de la persecución. La primera iglesia la sintió. No es nada extraño. Ahora, sentirme angustiado y blasfemar el nombre de Dios son dos cosas diferentes. Sentirme angustiado y olvidarme de lo que Dios ha hecho son dos cosas diferentes. Claro, la mente me juega una mala pasada. La carne me juega una ficha estratégica. ¿Para qué? Para que en el momento de mi aflicción yo me olvide de las bondades de Dios. Y Dios es tan sabio, tan perfecto, que en la Biblia aparece este versículo o esta palabra, esta frase. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece: no te olvides, o recuerda a Israel, o recuerda pueblo mío. 200 veces aparece. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque conoce Dios a su creación, claro que la conoce. Conoce Dios al hombre, claro que lo conoce. Por eso tuvo que enviar al Espíritu Santo, para que nos recordara todas las cosas. Oye, si Dios estuvo contigo y te preservó y te amó y te guardó cuando tú no lo conocías, cuando tú vivías en pecado, en error, desviado, ¿cuánto más ahora estará Dios contigo? Que tú estés pasando por un proceso que por el momento no te guste a tu carne, o por el momento no complazca tus conceptos, porque puede ser que tú tengas un concepto, pero Dios tiene otro concepto. Como lo dice el libro de Isaías capítulo 55, los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y en buen dominicano decimos: una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo apareja. El que apareja a la iglesia es Dios. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que Él persigue, Él sabe lo que Él va a lograr. Yo no lo sé, por lo tanto mejor me callo y espero en silencio, como dijo el profeta en Lamentaciones, espero en silencio la salvación de Jehová. Espero en silencio lo que Dios va a hacer. No entiendo todo, por eso mejor no hablo. Porque es mejor no hablar de algo que usted no entiende. Si usted se pone a hablar de algo que usted no entiende, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a hablar tonterías, usted va a hablar sandeces, usted va a hablar disparates. Entonces es mejor callar, esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio que Dios haga. David sabía cuántas bondades Dios había tenido con él desde su escogencia. Y yo no sé si estoy hablándole a alguien que pueda decir: a mí me pasó igual, porque yo no merecía que Dios me escogiera. A mí me pasó igual, no sé a ti, no sé a ti cómo te pasó, pero a mí me pasó. Yo no merecía que Dios me escogiera. Yo estaba desviado, muerto en delitos y pecados, ajeno a la vida de Dios. Vivía en mi mundo, yo no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en la juventud de los 22 años que yo tenía y lo importante que para mí era llenar mi agenda de títulos o de logros o de recursos como para vivir mi vida. Eso era mi pensar, pero el pensar de Dios era otro. El pensar de Dios era más alto. ¿Por qué? Porque pensó Dios en lo eterno. Y pensó Dios que aún siendo débil y pecador podía yo serle útil en esta tierra. Amado, tú igual. ¿Tú sabes lo que es tú decir que tú sirves al Dios que hizo los cielos y la tierra? Eso no es cualquier cosa. Eso no es algo transitorio. Eso no es ser una secretaria. Eso no es ser un gerente de una empresa. Eso es ser un instrumento con carácter eterno. Tus funciones terrenales se van a acabar un día, pero tu vida permanece para siempre. Y serás eternamente y para siempre un adorador del Señor, un siervo de Dios. Y estarás con Él eternamente y para siempre. David, que ya estaba en el declive, que estaba bajando la recta final de su vida, dice: no olvide ninguno de sus beneficios. Cuidado. No olvides cómo Él te llamó. ¿Dónde tú estabas cuando Dios te llamó? En buen dominicano, escuche esta palabra. Los que no son dominicanos quizás no la entiendan, pero los dominicanos entienden esta palabra. ¿En qué jurunera estaba tú metido? ¿En qué hoyo estaba tú metido? Religioso, espiritual, social, económico, físico, emocional. ¿Dónde estaba tú metido? Eso lo sabe Dios. Y allá te alcanzó su misericordia. Allá te alcanzó su gracia. ¿Qué es eso? Amado, eso es un beneficio. Es un beneficio porque no estaba en mi agenda. Es un beneficio porque no estaba en mis planes. Es un beneficio porque es un acto soberano de Dios.
al cual yo no me puedo resistir porque Dios pensó en mí, no yo en Él, y Él tuvo misericordia de mí y me mostró su favor y su bondad y me tendió su mano, estando yo en el fango de la desesperación, en el pozo del pecado, allá me tendió Dios su mano. Eso es un beneficio, que el santo, el puro, el eterno y el verdadero se haya fijado en hombres viles, pecadores como tú y como yo. Es un beneficio, no me puedo olvidar de eso. ¿Dónde estaba y dónde estoy? ¿Dónde caminaba, dónde camino hoy? Caminaba en tinieblas, ahora camino en luz. Era hijo de perdición, ahora soy hijo de salvación. Era hijo de desobediencia porque antes andaba en mis caminos. Ahora soy hijo de misericordia. Entonces, amado, no puedo perderme. Que no se me olvide. Y yo ruego al Padre que a ti no se te olvide de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te rescató, cómo Dios se reveló a tu vida, cómo Dios quitó las escamas de los ojos, cómo Dios limpió tu alma de todas las ataduras y opresiones del pecado. Cosas que tú quizás en un momento defendías y decías que estaba bien, que eso no era nada, que tú tuvieras dos o tres mujeres, que tú anduvieras quizás en bares, que tú bebieras, fumaras, jugaras, te drogaras, mintieras, practicaras santería, practicaras hechicería, que tú hicieras de tu vida lo que tú quisieras. Quizás tú justificabas eso como bueno, pero no, estabas mal, estabas muerto. Y Dios tuvo misericordia. No te olvides, amado. No te olvides quién tú eras. No te olvides de dónde Dios te sacó. Por eso, amados, miren, esto se lo comparto con todo el amor y con todo el respeto. Mientras más una persona conoce a Dios, más le debe a Dios. Porque tiene que pensar de dónde Dios le sacó. Y todo lo que hoy somos, tenemos y hacemos, por su gracia lo somos. Por su gracia lo tenemos, por su gracia lo hacemos. O sea, que no somos nosotros, es Él en nosotros. Yo no me salvé a mí mismo, Él me salvó, Él me redimió, Él me puso nombre y me dijo, tú eres mío, eres mi propiedad y contigo tengo propósitos. Entonces, no puedo olvidarme de eso. Amado, amada, que me escuchen esta mañana, no te olvides de esa verdad, porque fue Dios que salió a buscarte. Dios se propició este espacio, este tiempo, estos medios, radio, televisión, redes. Estás en la comodidad de tu casa. Yo veo esto y digo, bendigo a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque esto es un beneficio. Yo puedo ir a mi casa ahora, pero Dios va a miles de casas hoy a visitarles con una palabra de dirección, de aliento, de consuelo, de edificación, de fortalecimiento en tu fe, para que tú no te olvides, amados, de cuán bueno ha sido el Señor. Piénsalo desde el día que le conociste, desde el día que Él te llamó, cómo Él te ha traído hasta aquí, hasta hoy, cómo Él te ha prosperado, cómo Él te ha libertado, cómo Él te ha restaurado, cómo Él te ha bendecido. Porque hoy no te esté saliendo algo bien, no significa que vas a borrar todo lo bueno que Él ha hecho. Eso es carnal, eso es humano, eso es diabólico incluso. No puedes olvidar la mano que te sustentó durante tus días de hambre, no puedes olvidar la mano que te vistió durante tus días de desnudez, no puedes olvidar el vaso de agua que se te dio cuando estaba sediento. No, eso es ingratitud. Amados, si estamos en un proceso ahora, no borremos todo lo bueno, sino que en el proceso, digamos como David, yo voy a bendecir a Jehová y no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. No voy a olvidar que yo estaba perdido y he sido hallado. No voy a olvidar que estaba muerto y ahora tengo vida. No voy a olvidar que estaba extraviado y fui alineado. No voy a olvidar que mi destino era el infierno, ahora es el cielo. No voy a olvidar que era hijo de perdición, ahora soy hijo de salvación. No voy a olvidar que antes andaba sin fe, sin esperanza y sin Dios, y ahora tengo a Dios de mi lado. Él es mi Señor, mi Salvador, camina conmigo, mi sustentador, mi protector, mi proveedor. No puedo olvidar eso en este momento de crisis, no lo puedo olvidar. Al contrario, bendeciré a Jehová en todo tiempo y lo bendeciré con todo mi ser. Levantaré mi mano, subiré el volumen de mi radio, aplaudiré en mi casa, diré gloria a Dios, diré aleluya, diré Dios es bueno en medio de mi aflicción. Porque aunque no lo entienda, Dios no aflige a los hijos de los hombres sin propósitos o en vano. Estamos en una aflicción global, pero no es en vano. Dios va a sacar muchos frutos de este proceso en su iglesia y en el mundo también.
Y es por eso necesario que la iglesia madura se enfoque en la verdad de todo lo que he recibido y de todo lo que tengo dentro de mí, que me ha sido dado por gracia y misericordia. Y no puedo callar el bendecir su nombre, aunque esté en aflicción, aunque esté en dolor, aunque esté en soledad, aunque esté en confinamiento. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Nunca nos cansaremos de decirle y de predicarle y de anunciarle y de estimularle a que su boca se abra y diga: Dios es bueno. Dígalo allá, dígalo en su casa, dígalo donde esté: Dios es bueno. Dígalo, pero créalo, porque aunque ahora no estoy en el mejor momento, cuántas bondades yo he vivido de Dios, cuántas cosas hermosas Dios ha hecho en mi vida. No puedo olvidarlas. Tengo que bendecirle, tengo que humillarme y darle gracias en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Esta mañana hermosa, no queremos sobresaturarte, simplemente queremos impulsarte a que te inclines a tantas bondades espirituales como naturales que Dios te ha dado, y que tu alma bendiga al Señor, y que tú este domingo te levantes de este tiempo de adoración con nosotros y te pongas a observarte y te pongas a mirar tu entorno y diga: todo esto es bendición de Dios, todo esto es bondad de Dios, todo esto es favor de Dios para mi vida, todo esto es una bondad manifiesta del Señor hacia mí. ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no lo voy a exaltar? ¿Cómo no lo voy a manifestar a los hombres? Dios ha sido bueno, y esa bondad no la puedo callar. Si la callo, las piedras hablarían de la bondad de Dios. Amén, mis amados. En este día, permítame orar por ti, porque sé que son más y más las bondades de Dios sobre ti que las que tú mismo sabes y las que tú mismo piensas. Si hoy estás en aflicción, si hoy estás en confinamiento, si hoy estás en encerramiento, no significa que estás preso. Tú eres libre en Cristo Jesús. Tu cárcel peor era el pecado, y Jesús abrió las puertas de esa cárcel y te dio libertad. Eso es bondad de Dios. ¿Por qué no bendecir al Señor? ¿Por qué no alabar su nombre? Bendícele en este día. Yo quiero bendecirle contigo en esta mañana. Si estás donde estás o como estás, y levanta tu mano ahí conmigo, yo quiero simplemente orar contigo en este día y bendecir al Señor por ti, y bendecir al Señor por estos medios de radio y televisión y redes que nos dan la oportunidad de que se nos sirva el pan en tu casa, que se nos sirva el pan en la mesa, que se nos sirva el pan fresco en tu casa. Esa es bondad de Dios, amados. No todos tienen este privilegio. Para mí es un privilegio poderte llevar el pan a tu casa, pero para mí es un privilegio ser un muchacho demandado del Señor. Pero es un privilegio también que tú te sientes en casa y que el Señor te sirva de su mesa, como eres hijo de Dios. Él te sirve en la mesa. Tú no comes en el piso, tú no comes fuera de su mesa, tú comes en la mesa. Así comen los hijos. Amén. Oramos. Levántate, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Tu favor y misericordia han estado con nosotros, y nosotros apreciamos tantas bondades, tantos favores, tantos cuidados, que hoy no podemos, Señor, enumerarlos. Decimos y nos unimos a David y decimos: bendiga todo mi ser tu santo nombre. Todo lo que yo soy, todo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te bendigan. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Señor, que el Espíritu Santo en esta mañana traiga recordatorios, traiga memoria. Señor, cuántas bondades tú has tenido con nosotros, cuán bueno tú has sido con nosotros. Y que podamos levantar a ti nuestras voces y nuestras manos y decir: Señor, te doy gracias, porque sin merecerlo me has dado más de lo que merezco. Y tú eres fiel y bondadoso. Gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias
por el pacto, por la palabra y las promesas. Gracias por los ángeles. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Nosotros queremos darte gracias en esta mañana, bendecir tu nombre y juntamente entregarte esta ofrenda. Recíbela, Señor, en gratitud. Todo tu pueblo aquí te adora. Los que están en radio, televisión, redes, te adoramos juntos. Te bendecimos juntos. Aunque físicamente no estemos juntos, espiritualmente estamos unidos. Y te bendecimos a ti. Recibe tú la gloria, Padre, y la honra. Y la iglesia tuya sea fortalecida, edificada y consolada. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendeciré. Nosotros, como iglesia, como mandamiento santo, hemos aprendido en cada oportunidad que tenemos, porque no sabemos quién o quiénes Dios soberanamente los une a la radio o a la televisión, a decir lo que siempre decimos: Dios es bueno. De tal manera es tan bueno que hoy quiso hablarte por la radio, por la televisión o por las redes y decirte: te he dado más de lo que tú mereces, y te he salido a buscar no para condenarte, te he salido a buscar no para acusarte, te he salido a buscar no para entretenerte en una religión, te he salido a buscar para salvarte, para mostrarte mi gloria y para llevarte a la gloria eterna. Esa es la verdad de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la salvación es esta: creer en el corazón que Jesucristo es el Señor y confesarle con su boca. Si lo crees en tu corazón, la confesión es una oración de fe. Quizás tú me dirás: pastor, yo no sé orar. Y yo te diré: no te asombres, que yo tampoco sabía, pero el Espíritu nos ayuda. Vamos a orar juntos, tú con la fe, yo pongo la oración y juntos hacemos la oración. Tan pronto repitas conmigo: cree en tu corazón. Ahí es que está la clave: cree en tu corazón y repite conmigo esta oración. Donde quiera que estés, no importa, no importa tu condición, ora conmigo esta mañana. Di conmigo: Señor, en este momento te abro mi corazón. Reconozco que he pecado muchas veces, de muchas maneras, contra el cielo y contra ti. Por eso, Señor, te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Padre, borra mis rebeliones, lávame de mis pecados y hazme una nueva criatura. Ahora mismo quiero, Señor, entregarte mi vida y recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por amarme y tenerme paciencia. Ahora, Señor, ayúdame a permanecer firme y fiel en tus caminos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, tan sencilla como se escucha, pero poderosa como tu fe, eres tal hijo de Dios como nosotros, eres tal heredero de la promesa como nosotros, bendigo al Señor por esa revelación, por esa confesión. Ahora es necesario que tú, como creyente en la fe, te alimentes y crezcas. La palabra de Dios para ayudarte, la oración para comunicarte con Dios, para echar tus cargas y ansiedades, y también la congregación. Ahora no tenemos congregación física, tenemos una congregación virtual, televisiva, radial. Pero mientras estamos en este confinamiento, mantente edificándote en la palabra, en Radio Bonao Bendición, en Telebendición, donde te enseñaremos a caminar más y más claridad con el Señor. Mantente estudiando, leyendo tu Biblia y orando siempre. Nosotros estamos en la disposición de ayudarte. Si nos necesita y podemos servirte, recuerda nuestro número: 809-296-1771. Ahí estamos nosotros para ayudarte.
en este tiempo de confinamiento, mientras se levante este periodo, seguiremos por acá, por los medios, por radio y por televisión. Amén. El miércoles nos veremos otra vez. Este miércoles nos encontraremos. Tendremos nuestro tiempo de adoración a las 7 y a las 8 tendremos entonces nuestro tiempo de predicación en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, les guarde y los dejo cantando gracias por la cruz, oh Dios. Podemos cantarlo, ¿verdad? Porque verdaderamente tenemos que dar gracias por la cruz. Amén, mis amados. Que Dios les bendiga y les dé la victoria en el nombre de Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado.